Hola, ¿estás listo para terminar de armar nuestro robot? Pon atención a los siguientes pasos. Comenzamos. Paso 8. Corte y marcado de papel cascarón. Para el cuerpo del robot, utilizamos el papel cascarón del que cortamos 3 rectángulos, de 8.8 centímetros por 7.7 centímetros. Tomamos uno de los rectángulos y colocamos el soporte de montaje en la parte central, del lado de 7.7 centímetros, procurando que este quede al ras del papel cascarón. Y hacemos las marcas para las perforaciones con un lápiz. Repetimos el proceso del otro lado. Paso 9. Marcado de papel cascarón. Insertamos las pilas en el portapilas y lo colocamos en la parte central del rectángulo. Hacemos dos marcas cerca de las esquinas del portapila donde irán los cables del motor. En medio de las terminales hacemos otra marca donde irá el cable del portapila. En el lado contrario de las terminales hacemos la marca donde irá el switch. Paso 10. Perforado de papel cascarón. Colocamos juntos los 3 rectángulos, poniendo hasta arriba el que tiene las marcas, y con la broca de 1/8, hacemos las 7 perforaciones que marcamos anteriormente. No olvides usar los gogles protectores. Ahora con el cúter y la regla, cortamos en cada uno de los 3 rectángulos de papel cascarón el espacio donde irá el switch. Paso 11. Colocación de sujetadocumentos. Colocamos los 4 sujetadocumentos en las esquinas del cuerpo del robot. Y quitamos el alambre que queda arriba. Paso 12. Soldado y montaje de motores. Con el cautín y soldadura, aplicamos estaño a las terminales de los 2 motores. Y a las puntas de 2 cables negros y 2 rojos previamente cortados y pelados. Soldamos un cable rojo y uno negro a las terminales de uno de los motores. Realizamos el mismo procedimiento con el otro motor, pero con los colores de los cables invertidos. Colocamos las tuercas sobre el soporte de montaje. Y lo ponemos encima del motor. Ahora lo colocamos en su posición en el papel cascarón y lo atornillamos con el desarmador de cruz pequeño al cuerpo del robot. Y queda fijo de esta manera. Hacemos lo mismo con el otro motor.
Paso 13. Ensamble de patas al cuerpo. Ahora cortamos a la mitad uno de los alambres. Doblamos en L uno de los extremos. Lo insertamos en esta perforación de la pata izquierda que ya teníamos armada. Y luego en esta perforación de la pata derecha. Y en la perforación de la pata central, cuidando que esta guía quede hacia atrás. Luego lo insertamos en cualquiera de las perforaciones del acoplador. Acomodamos las piezas para que queden juntas y doblamos en L el excedente de alambre y lo cortamos. Insertamos el alambre del lápiz central en el riel. Y seguimos los mismos pasos para el otro lado del robot. Insertamos en el acoplador. Doblamos. Y cortamos el excedente. Para que este alambre no se salga del riel, lo doblamos aproximadamente a 2 centímetros del riel. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Cortamos a la mitad otro alambre y lo doblamos en L. Y lo metemos en esta perforación. Ahora lo hacemos pasar a través de este canal del sujetadocumentos. Repetimos el mismo procedimiento para el otro lado. Ahora solo doblamos el alambre hacia afuera y lo cortamos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Paso 14. Colocación y conexión de componentes eléctricos. Colocamos el switch en el lugar correspondiente. Y ponemos el broche al portapilas. Ahora hacemos pasar los cables en medio de las terminales. Y los insertamos en esta perforación.
Tomamos los cables del motor y los insertamos en esta perforación. Y hacemos lo mismo con los otros cables. Por la parte de abajo del robot, cortamos los cables a la medida. Soldamos el cable rojo de la pila a una de las patas laterales del switch. Los cables rojos de los motores van en la pata central del switch. Y soldamos juntos los tres cables negros que sobran. Afinando detalles. Le sacamos punta a los lápices centrales. Y por último, accionamos el switch. Listo, hemos terminado de armar el robot hexápodo.